Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, como habrán visto en el título, el video del día de hoy es completamente, pues, diferente a todo lo que les he estado presentando desde tiempo atrás, porque ahora no es un video de compras, no es un video en el que les venga a mostrar algún proyecto que yo haya hecho, sino el motivo es darles las gracias. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este canal, por pasar a ver lo que les comparto y regalarme un poquito de su tiempo al escucharme o al ver lo que les comparto. El día 17 de julio pasado cumplí un año con el canal. La verdad hubiese querido hacer algo bien especial, incluso preparar un video pues diferente, ¿no? Las circunstancias no me lo han permitido. Les quiero comunicar que últimamente no he estado bien de salud. Me diagnosticaron dos enfermedades crónicas y esto pues ha venido a mover mucho mi estilo de vida, ¿no? Incluso el hecho de que no me sienta del todo bien para estar pues preparando cosas, grabando, etcétera. Aún así estoy súper feliz, muy motivada y contenta porque a lo largo de todo este año ustedes me han regalado su tiempo, su cariño, sus palabras, su atención, muchas cosas. Este año me ha servido para conocer a personas muy lindas y tener muy bonitas experiencias y aprender y crecer muchísimo más. Después sí quería hacer ahora sí que un video especial para darles las gracias a todos los que deciden estar aquí y dejarme sus comentarios motivándome y haciendo que esto crezca cada vez más porque somos una comunidad. Y también quiero aprovechar para hacer pública una disculpa, porque yo en diciembre hice un sorteo, un mega sorteo, porque fueron 10 regalos, fueron 10 ganadoras, y no había podido enviar todos los regalos. Quienes me siguen o quienes están muy presentes y en contacto con el canal saben que mi mami en diciembre a finales se me puso muy grave, fue hospitalizada y pues estuve ahí con ella, ¿no? Entonces ya salió del hospital y me la traje a casa y esa situación con mi mamá se fue normalizando como por mediados de febrero, casi casi finales de febrero. Entonces yo tuve a mi mamá en casa y estuve al pendiente, entonces no tuve la oportunidad de hacer el envío luego luego. Además de que una chica se había ofrecido a enviarme 3 regalitos para hacer otro sorteo y pues dije, voy a aprovechar a que pues ella me envíe esos otros regalos. Y pues yo haga la entrega de todos los regalos, sobre todo de las chicas de CDMX, todos juntos, para no tener que estar haciendo una entrega y luego otra entrega. Porque la idea era que con las chicas de CDMX me iba a reunir, iba a tener una pequeña convivencia. Pero pues la verdad, sí tuve 2 que 3 comunicaciones con ella, pero a mí me apenó bastante el preguntarle si me iba a enviar los regalos. Porque no me gusta presionar y muchísimo menos por algo así. Y porque además el compromiso con ustedes, con el canal, es mío y de nadie más, ¿no? Entonces ella no me mencionó absolutamente ya nada de te voy a enviar regalos o ya te los envié, te mando las guías, ¿no? Porque generalmente cuando hacemos algún tipo de envío, pues damos el número de guía. Entonces, la verdad, ella no me comentó nada ni yo le pregunté y pues esos regalitos ya nunca me llegaron. Y como estaba yo en espera de esa situación y ya no llegó y luego apareció lo de la pandemia, etcétera, pues no había podido concluir el envío. Pero pues estoy contenta porque ya hice todos los envíos, todos los regalos ya están en camino a su destino, algunas ya a lo mejor ya hasta los tienen. Entonces, les comparto unas fotitos. Entonces, pues todos los regalos ya están entregados. Fue una experiencia muy bonita a lo largo de todo este año. Ha sido para mí algo muy bonito porque he aprendido muchísimas cosas, he crecido muchísimo. Yo ignoraba cómo se hacía un canal, bueno, cómo se formaba un canal, cómo grabar, cómo editar, cómo hacer cada una de estas cosas. Sin embargo, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con muchísimo cariño para compartirlo con ustedes. Y pues ahora, que cumplí el año, yo sí hubiese querido hacer algo muy diferente, ¿no? Pero pues las circunstancias no me lo permiten, tanto por lo que estamos viviendo y por lo que estoy viviendo yo, porque ahorita a nivel salud pues no me encuentro al 100%. Les comento que hay días buenos, hay días no tan buenos, entonces estoy como que en ese proceso de adaptación con medicamentos y demás, pero pues voy a seguir aquí felizmente compartiendo con ustedes.
y agradeciéndoles siempre, siempre su apoyo, sus palabras, su atención, y que pues gracias a ustedes esto sigue creciendo. Y ya saben que para mí siempre sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones son súper importantes, súper valiosas. Y la verdad que sí, no quería dejar pasar enviar este mensajito especial para ustedes de agradecimiento. Ya en su momento haré algo sí especial, quisiera hacer un sorteo. Y pues sí les reitero que se cuiden mucho, la situación de salud a nivel mundial pues sí es complicada y hay quienes tenemos de cerca ya personas con esta situación. Hay que cuidarnos muchísimo porque no sabemos si en algún momento lo vamos a adquirir y cómo nuestro organismo vaya a responder ante ello, ¿no? No quiero andar mucho en la situación. Este video lo hago para quienes me siguen, quienes tienen un vínculo de cariño conmigo, con el canal, y a quienes les gusta lo que les comparto, ¿no? A quien no les gusta lo que comparto, pues hay muchísimos e infinidad cada día, hay canales diferentes de gustos para todos. Y entonces cuando algo no nos gusta, pues nadie nos está invitando a quedarnos ahí, ¿no? Si no nos gusta, simplemente no nos gusta y pues nos vamos y vemos otra cosa. Pero pues hay personas que les gusta estar haciéndose presentes, no de manera constructiva, sino destructiva, ¿no? Pero está en nosotros que estamos de este lado el decir, bueno, él no quiere poner su ladrillito, pero yo tampoco quiero poner su mezcla, ¿no? Entonces... esto es muy bonito, aprendo mucho, es mucho crecimiento, ustedes me motivan, me inspiran a hacer muchas de las cosas que hago. Por eso les digo que sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones son bien importantes, porque con alguna pregunta, con alguna sugerencia, con alguna cosita, alguna palabra que me dejen por ahí, me sirve a mí de inspiración para tener ideas. Entonces, ya no me alargo más, no quiero hacer este video mega larguísimo, pero sí tampoco quería dejar pasar de hacerlo y darles nuevamente las gracias. Les mando a todos un beso y un abrazo enorme y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.